Muy buenas, Moonies. It's Moonin time. Hora de volver con las frutas. Hace mucho tiempo que no juego este coso. Recuerdo que la última vez me cabré mucho. Pero bueno. Hay que cabrearse a veces. En fin, espérate, que estaba en una llamada y no he pillado mi Blahash. Sigo sin saber cómo pronunciarlo. Blaha. Que siempre lo tengo aquí al lado y pues, me apetece, la verdad. En fin. Voy a avanzarlo mientras. Frutas. Me gusta dormir una mantita porque tengo un poco de frío, la verdad. Estoy con un pijama gordísimo ahora mismo. Es como muy acogedor, pero tengo frío igualmente. Pero bueno. Fruta momento. Voy a seguir con suavemente de fondo. Creo que ya llevo un montón de directos con el suavemente de fondo. Creo que se va a convertir en mi nuevo BGM. Si estáis de acuerdo, obviamente. Hola, Sora, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Ahí toca seguir con las frutillas. Esta vez sí voy a conseguir pasarme el juego. Esta vez sí. Top score weekly, vale. El objetivo es por lo menos llegar aquí. Pasarme esto. O por lo menos al 3000. Bastante bien, ¿y tú? También bastante bien, la verdad. Todo bien. Me alegra que estés bien. Bueno. Nos toca ponerse a ello. Hace mucho tiempo que no juego a esta cosa, la verdad. Pero, güey. En fin. La vida, supongo, la verdad. Bueno. Vale, a ver. La cosa es... Con esto... Creo que tenía... He empezado así por la puta cara, pero es que creo que tenía una estrategia la última vez que jugué. Y... XD, la verdad. Nazo, ¿podría preguntarte ahora que estoy solo en el chat? Bueno... No sé, voy a literalmente subir luego el stream a YouTube, así que depende de qué quieras preguntar, la verdad. Si es algo que pueda decir en directo, pues obviamente sí. Así que... De fruta madre, la verdad. Espera. Bubalupa. ¡Hola, Kumo! Bubaluba, adoro. Un momento, voy a limpiarme un poquillo mis gafas. Se me ha olvidado antes del stream. No tengo mi toallita. Tengo el bolso, pero... Aquí está. Es para saber si viernes podré llamarte para ya sabes qué. ¿Viernes? ¿Viernes qué tengo? Ah, vale, vale, creo que ya sé. Bueno, el viernes voy a estar en el chat de arroba pendejos. Bueno, claro, no vamos a usar Discord porque íbamos a estamos planeando celebrar el aniversario de arroba pendejos el viernes. Pero por mí bien, la verdad. En plan, puedes contactarme y si tengo tiempo, pues te contestaré. Ya está. En fin, la vida. Gafitas limpias. ¿Qué dices? Creí que todo el mundo lo sabía. Lo puse en el chat de anuncios de arroba pendejos. Y lo llevo diciendo ya unos cuantos días, así que XD. ¡No voy a estar por pendejo! ¡No! Pero es que no estoy leñe. Pero es que habíamos cogido ese día, tío. O sea, a ver... no sé si el resto van a estar de acuerdo en cambiarlo de lugar y podemos celebrarlo en otro sitio. Porque la idea era hacerlo en Discord. Pero XD, estoy out. Pero es que no sé, en plan... A ver, puedo preguntar al resto si de cambiarlo. Pero es que en realidad es un día que nos viene a todos bien. O sea, yo por mi parte no creo que tenga mucho problema. La cosa es por parte de Chris o así. Lo celebramos dos veces. También es verdad. La cosa es que... Chucha. Chris está con el tema del curro y todo eso. Y no sé si va a poder. Además también el... ¿Qué iba a decir yo ahora? No sé qué iba a decir, pero bueno. En teoría el 3 de marzo estoy de vuelta. Puta madre. Es que, vale, lo que iba a decir era que el aniversario de la Rara Pendejos como tal cae el día 20... Bueno, 28, no sé. Bueno, sé que cae el miércoles de la semana que viene. Y pues celebrar el miércoles va a ser un poco XD porque yo voy a estar ocupada, todo el mundo va a estar ocupado. Y bueno, a ver, yo por mi parte no lo sé porque estoy haciendo stream justo ahora, la verdad. Pero ni idea cómo voy a estar la semana que viene. En plan, puedo decir de cambiarlo de día, pero... No sé si por solo una persona se va a poder... De todas formas, pues eso, voy a intentar buscar alguna manera, así en plan,
Si puedo, tal vez podamos quedar, pero... Pues te vienes en llamada conmigo, pero ni idea, la verdad. Pero XD. Sin más. La vuelta mucho bien. Del día 3 en adelante podría. De fruta, madre. Quiero estar todo el stream haciendo chistes de frutas, la verdad. Es como muy buen momento hacer chistes de frutas. Madre mía. Me encantan los ojos de esa cosa. Es que son zetas. Es literalmente yo en la vida. Bueno, te lo he dicho. Este de aquí, no sé si se ve mi cursor. Este de aquí es yo en la vida. El que tiene como la cara de... paso de todo. Y la naranja también, que está triste. Es yo en la vida. Todos ahí son yo en la vida. Todas las frutas son yo en la vida. ¡Soy una fruta! ¡Soy una fruta! No, pero... fuera coñas, yo... me entra la curiosidad ahora. ¿Qué fruta sería yo? No sé, a ver... yo creo que una manzana, tal vez. Me gustan las manzanas, pero no sé qué fruta sería, la verdad. Creo que las manzanas son las que más como, pero a veces también me como fresas con yogur, o plátanos, o no, yo qué sé. Los melocotones también están bien, la verdad. Potaxio. También está el grupo de WhatsApp. La cosa que teníamos pensado para la roba pendejo es hacer como... a ver, en el chat de actividades teníamos el... Kumo sugirió simplemente hacer llamada normal. Y yo sugerí tanto... hacer revisar como capturas viejas y así, en plan para acordarnos de buenos tiempos o así. O de decir, fuah, ¿te acuerdas de cuando esto? En plan, porque... aniversario, quiero acordarme cosas bonitas. Pero también tenía pensado poner en Discord, en llamada, el Mitopia de Switch, ya que tengo la capturadora. Y jugar juntos, porque tengo todos los de la roba pendejos ahí. Así que era un poco esta también la idea. Y en WhatsApp pues no creo que pueda hacer eso, la verdad. A no ser que en WhatsApp de PC tenga alguna opción de compartir pantalla, pues me puedo ver si me lo puedo instalar ahí, pero... XD. No sé, la verdad. B. no sé. En fin, la vida. Bueno, como he dicho antes, hoy sí que sí gano este juego. Hoy sí que sí voy a hacerme este juego. Me da igual cuando me lleve. Bueno, en verdad no me da igual. Porque luego tengo que ponerme a cenar y todo. Tengo que seguir mis horarios a rajatabla, obviamente. Pero... Hoy me lo paso. Hoy me paso este juego, definitivamente. En fin. Si no, pues it's in me. Bueno, es que yo puedo... luego cuando termine el stream voy a intentar hacer una encuesta para ver el resto, para que cambiar de fecha y todo eso, pero si no sale, pues... pues no sé, es que lo teníamos pensado ya desde hace como una semana o así, o más tiempo. Pero es que en verdad me da pena, y siento que soy la responsable por en parte organizar la actividad y todo. Pero es que era algo que se sabía ya de hace tiempo. Pero pues aquí está, la verdad, me da medio penita. Pero bueno... también se van, tampoco no creo que nos perdamos mucho, la verdad, en plan... tampoco es como que vamos a hacer algo súper, súper especial. Seguramente algún otro día me siga con el Mitopia o algo y... y eso. Y pueda, pues... Y juguemos juntos o así. Pero no sé, la verdad. Tampoco es como que... hagamos un montón de cosas. Yo menos entonces dos juegos me lo merezco, pero... en plan, no... bro, no entiendo por qué te merecerías eso, ¿verdad? En plan, yo creo que toda la roba pendejos debería poder estar en esa llamada, la verdad. La cosa es que... a ver, yo quiero que estén todos. Me gustaría que estuviesen todos, porque me gusta pasar tiempo con todos. La cosa es, si una persona no puede, pues... no creo que se pueda cambiar la fecha solo porque una persona no pueda. A no ser que sea un voto de mayoría, obviamente. Yo prefiero hacer lo que digan, lo que todos quieran hacer. Y eso, como he dicho, luego haré una encuesta para ver si se puede cambiar de fecha. Pero eso. Tampoco creo que esto es algo en lo que deba estar hablando en el stream ahora, la verdad. Estoy hablando de temas ahí muy personales y creo que debería esto ser en plan de... parte del grupo de arroba pendejos, pero lo estoy metiendo un poco en el stream, así que no sé. Así que este. Nada, atentos en mí. Voy a hacer una encuesta igualmente. Quiero que puedas participar también. En fin. Tampoco quiero alargar más este tema de lo debido, la verdad.
En fin. Ojo, pensaba que iba a tener cosas que hablar en este stream, pero al final resulta que no. ¿Qué puedo decir? Es que no me ha pasado nada interesante hoy, la verdad. Tampoco es como que haya hecho mucho hoy. ¿De qué puedo hablar? Bueno, a ver, si es... He hecho una cosa hoy. Aparte de ponerme otra vez en bucle los vídeos de Batamanta y todo y todos estos, mencioné el stream de ayer que estoy trabajando en un cover con Juan, con el Juanatins. Y espero que podáis verlo pronto porque me hace mucha ilusión. Es funny, es un cover funny. Así que espero poder sacarlo, la verdad. Me hace ilu. Sería como mi... Iba a decir que sería como mi primer cover en serio. Pero la verdad es que no, porque es un cover muy... Es un cover funny. En plan, la canción supongo que irá en serio, pero... Pero no sé, tampoco es que sea como súper seria toda la cosa, porque el cover va a ser como... funny. En fin, la vida. Pero... Estoy llegando a la línea, me da mucho miedo esto. Espero poder... Gracias, gracias. TQM, Fruta, eres... increíble, eres hermosa, eres la mejor persona que conozco. No me podría esperar que alguien como tú. No sé. En fin, la vida. Es que a veces me acuerdo por la carísima del vídeo de ¡ey, pequeña! No digas eso. No digas eso, eres perfecta. Eres. Mañana Side Order. Como hagáis un spoiler. Como hagáis un spoiler, os lo juro, Munis, no lo streameo. Si me hacéis un spoiler a propósito, no lo streameo. Porque no voy a poder jugarlo hasta el domingo. Lo dije en stream. Mañana tengo clases de japonés. Luego, el viernes, lo de la roba pendejos. Luego, el sábado, tengo una quedada importante. ¡No! ¡Se ha tocado un milímetro de línea! ¡No me fastidies! ¡No! 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 ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Otra vez. Bueno. Como iba diciendo. Básicamente, no voy a poder jugar Side Order hasta el domingo. Quiero ir completamente libre de spoilers. Así que si alguno de vosotros os parece que es gracioso... ¡Nozomi, mira esto! Y es un maldito spoiler de Side Order. Os bloqueo. Os hago un hilo en Twitter diciendo: no voy a spoilear Side Order por culpa de arroba no sé quién, porque me ha hecho un spoiler y ya no es divertido. Así que a la mínima que alguien me haga un spoiler, no voy a streamearlo. Que quede sobre vuestra conciencia, ¿vale? O sea, lo digo en coña porque sé que no haréis eso. ¿Verdad? ¿Verdad? No me spoilearías Side Order, ¿no? No me spoilearías un DLC de lesbianas que quería... Que llevo mucho tiempo queriendo jugar, ¿no? No, en plan... No me spoilearías un DLC, el cual me arrepiento de haber votado Team Chaos en el Splatfest, porque ahora soy una persona adicta al orden, muy rígida. Y que quiere tener orden en todo. No me spoilearías eso, ¿verdad? ¿Alguien ha hecho lesbianas? Efectivamente, Splatoon tiene lesbianas canon. Es que encima no es que lo diga el juego. Es que es muy rebuscado. Pero es que hay... para los que no sepan, en Splatoon hay como idols, ¿vale? Es como, wow, en todos los idols, en todos los juegos hay idols. Es como de los puntos más conocidos del juego. La cosa es que en Splatoon 2 había un grupo de dos chicas en concreto. Un dúo. Eso es de toda la vida un dúo, Nozomi, ¿qué estás hablando? Y pues una de ellas, en Splatoon 2 sacaron como un, como una tablita así, con la, con cómo se llevaban los personajes, ¿vale? Y ponían distintos textos de, tipo con flechitas de cómo se llevaba cada uno. Pues resulta que en la versión japonesa, vale, las idols estas se llaman Perla y Marina. Marina es literalmente yo. Marina es yo. Marina es autista coded, literalmente tiene hiperfijaciones, es rarísima, es DJ y toda esta puta mierda. Marina es literalmente yo. Marina es literalmente yo. She's just like me for real. Y obviamente, también tiene que ser lesbiana, porque she's just like me for real. Entonces, básicamente,
en el árbol, en el arbolito este de relaciones. O sea, creo que era ahí. En plan, creo que era ahí. No me acuerdo si era en otro sitio. Pero es que sé que Marina tiene una descripción ahí que es básicamente joven enamorada. Más obvio no puede ser. Más obvio no puede ser, porque estamos hablando de que Marina también dibujó a Perla con estilo ahí a lo manga shoujo de estos, de los de romance y todos estos. Dibujó a Perla así. Es que más obvia no puede ser. Joder, no sabía que eran lesbianas. Voy a volver a jugar a Splatoon solo por eso. Por favor. Es que son gays, son muy, muy gays. Tío, son demasiado gays, me encantan. Top lesbianas. O sea, adoro las lesbianas, me encantan. Kali es el mejor idol, la verdad. Me gusta mucho Kali. Adoro a Kali. Pero es que Marina sí es like me for real. Marina es tan autista. Marina es tan gay. Marina es yo. Si estás like me for real. Anyway. Se me da mal Splatoon, pero es que soy lesbiana supporter. Es que literal. En plan, no sabía que tenías Splatoon, la verdad, pero de puta madre, la verdad. O sea, te enseño a jugar, aunque yo tampoco sepa jugar. Pero bueno. La verdad, imagina equipo de Splatoon de la arroba pendejos. Estaría de puta madre, la verdad. Aunque, otra vez, somos la mayoría como... bueno, es que... Bueno, a ver, creo que se podría, porque Mía creo que también lo juega. La cosa es, intenté hacer una vez un equipo con personas de la arroba pendejos y no salió bien. En fin, la vida. La verdad es que Marina es mi idol favorita de Splatoon 2. La verdad es de quién no lo es. Es que, a ver, la cosa es... Adoro a Perla. Adoro mucho a Perla. Pero siento que hay un claro favoritismo hacia Marina. Y que está desde el principio del juego porque... Ay, es que Marina es más guapa. A ver, mira, yo adoro a Marina porque es literalmente yo. Y porque es autista y porque es lesbiana y todo eso. Pero también adoro a Perla. Además de que creo que el género de música de la cefalopop es el que más me gusta. Creo. En plan, adoro la música así del estilo idol, las Clamartines. Y también me gusta lo experimental de Clash Urimi. Pero es que, bro. De mis grupos favoritos de D4D es Photon Maiden. Me encanta la música electrónica y ese tipo de estilo. O sea, obviamente me va a gustar la música de Marina. En plan. Y la, o sea, Perla obviamente también. Es que, bro. Me encanta. Es que tienen una puta canción en la que se ponen a decir pussy, pussy, suck my fucking pussy, pussy, yeah pussy. Es que tienen una puta canción en la que empiezan a decir eso. En plan, no me puedes decir que eso no es buena música. Yo te enseño a jugar, tenemos que enseñar a cómo jugar. Y si le gusta, pues hacemos una roba pendejos equipo. En fin, Lactoflay pasa a Pro. También, buenísima. Las de Lactoexpansión son otra historia, literalmente. En plan, las del Splatfest y todo esto. O sea, hubo un momento en el que yo me cansé un poquillo de Color Pulse y todo esto. Pero. Ven, es que las canciones de la expansión las he vuelto a escuchar recientemente y, Dios mío, van duro. ¡Van durísimo! ¡Van durísimo! ¡Me encanta! O sea, solo jugué Splatoon 2 y ni jugué modo historia, pero sí, más o menos. O sea, el modo historia de Splatoon 2, en mi opinión, creo que es de los peores. En plan... Es que encima te tienes que pasar como con todas las armas y para poder desbloquearlas. En plan, eso ya es más o menos obligatorio, pero es que... Hay niveles que están diseñados para ciertas armas, no sé qué, no sé cuántos, y además el boss es una puta mierda. Digo, el boss final. Y... no sé, yo lo sentí relativamente fácil, salvo algunos niveles. Luego he visto vídeos de Splatoon 1 y creo que está como... mejor. Y todo esto. Pero... Y luego la campaña de Splatoon 3 me gusta que hayan puesto como más cosas o así. Pero igual... A ver... no sé si habrá explicación canónica a esto. Las Octoling, tipo las Octoamazonas, estaban muy hypeadas de cómo se verían en el modo historia. En plan, la gente quería ver furros. Y pues cuando se le quedó el diseño, pues hubo muchísimo fanar de ellas. En plan, los Octoamazonas, los niveles de las Octoamazonas son como medio icónicos, porque usan siempre la misma canción y todo, y es siempre el mismo concepto. Y la gente adora las Octoamazonas, obviamente. O sea, ¿tú has visto lo guapas que son? En fin. Solo creo que solo hay un nivel centrado en Octoamazonas en el modo historia de Splatoon 3. Y luego está Terra Alterna, que es como opcional y ahí te salen las Octoamazonas, pero XD, la verdad.
Supongo que la explicación sería más o menos a lo... Ay, no, es que ahora, pues básicamente, como los Octolin también están viviendo en Cromópolis, pues por eso no hay tantas Octomazonas. Vale, entiendo. Pero, bro, que haya 20 contadas... Creo que ni 20, la verdad, creo que 15 y todo. Podría decirte 15 y aún serían menos. Pero, madre mía. Las canciones de Deep Cut no son tan guac como las de Off the Hook y Squid Sisters, no te van a lie. Me gustan bastante las de Deep Cut también. Por ejemplo, Big Betrayal es un temazo. Me encanta la parte en la que va como... Pero... Sí. En plan, me gustan más las de Off the Hook y las calamarciñas, pues son icónicas. Son iconic. En plan, Slay Bitch. Pero... Sí, las de Deep Cut a veces siento como que le falta como el... La parte fuerte de la canción, como el clímax. En plan, como... La parte en la que dices, joder, aquí va duro, aquí va durísimo. Y en Saturno sabían más. No sé si te refieres a los Automazonas, pero creo que en cuanto a canciones de... Creo que también, ¿eh? En plan... A mí, por ejemplo, me gustan mucho, en plan... Es que, por ejemplo, las canciones de Deep Cut así me gustan bastante también. La cosa es que no sé si es simplemente mi memoria que me falla, o si es solo cosa mía, o si es de verdad así. Pero siento que en cuanto a Splatfest, habían más canciones antes. Siento que habían bastantes más canciones antes. Creo que Deep Cut en cuanto a Splatfest solo tienen 3 canciones. Y no sé, me suena que Off the Hook tenía como 4 o 5. Porque a ver... a ver, mira... para Splatfest, de batalla, Deep Cut tiene Till Death Do Us Part. Creo que otra era Things in the Air. Y la otra, pues, Big Betrayal, temazo, la verdad. Me cago en la putísima. ¡Cago en la putísima! En fin, creo que tenían esas 3. Y Off the Hood tiene... Athe Cues, Evan Flow... ¿Cuáles más tienen? Espérate, que voy a mirarlo. Porque sé que las calamartiñas tienen como también parecidas. En plan, mira, voy a buscarlo. Voy a entrar a la wiki de Splatoon. Aquí, rapidito. No voy a enseñar pantalla porque no vais a ver mi historial. Tengo ahí un montón de cosas por las que me podrían llevar a presión. Y no. No me queréis entre rejas si morís, ¿verdad? Vosotros también seréis cómplices. Si yo acabo ahí, vosotros también seréis cómplices. Vais a acabar dentro conmigo. Y no nos van a sacar. Vamos a explotar ese sitio juntos. En fin. Splatoon Wiki. Mira, vamos aquí. Wikipedia. Voy a buscar aquí. Buscar en Wikipedia. Squid Sisters. Buscar. A ver. Calamarciñas. A ver, debería salir aquí. ¿Dónde está? Canciones de las calamarciñas, vale. El Now or Never, vale. No, vamos a quitar Ink Me Up. Es la main de los Splatfest, ¿vale? Por lo cual lo quitamos. Now or Never lo tienen todos, así que lo quitamos. Maritime Memory son los petos. No, espera, Ink Me Up sí suena en las batallas. Sería una. City of Color es la de los Splatfest. Calamar Incantation es como la del modo historia, pero también suena a los Splatfest, así que no lo sé. Espérate. Ah, ¿solo tienen esas? Me suena que tenían más. De Splatfest. Bueno, pues al parecer tenían solo Ink Me Up para los Splatfest. Me he equivocado. Bueno, luego tienen obviamente las de Calamar Incantation, Bomb Rush y Taiko Shao, pero no sé si sonaron esas sobre los Splatfest. Pero ñe. Luego, Off the Hook. Bueno, voy a tener que buscarlos en español porque está en español. Cefalopop. Madre mía. Canciones. Aquí esta sale literalmente para expandir y todo. Mira, a ver. Tienen Incomprensibles Color. Con la respuesta de los platos. Vale, de batallas tienen Evan Flow, Ethic Hughes, Mac Warfare. Hostias, ¿verdad? Tienen 3. Ah, que lo. Ah, que todos tienen 3 canciones. Espérate. Clan Surimi.
canciones. En galería. No, canciones. En batalla tienen Things in the Earth, Into the Spark y Bad Betrayal. No me acuerdo el nombre. Bad Betrayal, yo qué sé. Porque luego en modo historia tienen en Hide and Slick y Smeared Canvas. Pero no sé por qué, aún con esto, siento que tenían que tienen menos canciones, pero tienen todos parecido. Tienen creo que las mismas de Cefalopop. No sé, no. Bueno, ¿sabes por qué sentimos todos esto? Porque son mid. En fin, no, mentira. Me gustan muchas canciones, pero sigo prefiriendo las Cefalopop. En fin, agüita. Pero no sé por qué, en plan... Esto de sentir que tienen menos canciones, no tengo ni idea de por qué, la verdad. Porque tienen literalmente las mismas. Tienen tres. Tienen tres. Y las de Palopoda tienen tres. Lo cual es en plan muy XD, porque... No sé por qué siento eso entonces. Es lo que pasa cuando haces cosas mid. No, mentira, en verdad son muy buenas canciones. La cosa es que el estilo es de Deep Cut, es más algo experimental. Me hacen como varias cosas, no sé. Pero sí es verdad que muchas veces con canciones de Deep Cut siento que no llegan tanto como al clímax, en plan... A ver, la música de todos los juegos es buenísima, a mí me encanta. O sea, la música de Splatoon, por mucho que no la escuches a diario... a mí me encantan este tipo de cosas. Me encanta el análisis musical y toda esta puta mierda. Y tengo que admitir que las canciones de Splatoon... Me encanta hacerles análisis y todo esto, sobre todo las de Salmon Run o así, porque son una maldita locura. Son una puta locura. En plan, tienes una canción que te mete un compás de ¿cuánto era? De 31x16. Eso es una puta burrada. Y hay otra que te cambia literalmente el compás de la canción. ¡Cada compás! Es una puta locura. Y es lo que... Y logra su cometido, porque tiene que sonar caótico. Y lo logra. Hay canciones en las que parece que por fin te van a meter una melodía que va a sonar como algo, pero te lo destrozan al instante. Y eso me encanta, porque aunque la música de Salmon Run no es algo que yo fuese a escuchar a diario, es muy creativo el cómo lo emplean. Es muy creativo. Y me encanta. Me encanta que sea como tan raro, tan bizarro. En plan, madre mía. Podría hacer un stream entero, literalmente, hablando de la música de Splatoon. Oye, de hecho, creo que hay tier list de las canciones de Splatoon. ¿Sale a hacer un día? Munis, decidme qué pensáis. ¿Sale un día hacer stream de tier list de canciones de Splatoon? A ver qué opino de ellas. En plan, sería un stream larguísimo. Supongo que puedo hacer uno para Splatoon 1, uno para Splatoon 2, otro para autoexpansión, otro para Splatoon 3... Y ya, pues cuando salga, bueno, que va a salir literalmente mañana, para cuando me termine el Side Order, supongo que puedo hacer otro también del Side Order. Porque ahora que tengo la capturadora, y ya he streameado Splatoon una vez y voy a volver a streamearlo esta semana, quiero empezar a subir más Splatoon, que hace mucho tiempo que no toco el juego. Splatoon en mi vida, literalmente, ha sido una saga muy importante para mí. Literal. En plan, creo que fue mi primera hiperfijación potente. Y habré pasado muchos malos momentos, pero igualmente tampoco me quita los buenos momentos que he pasado y las risas que me he echado y un montón de gente a la que he conocido. Conocí a Sora por Splatoon y no me arrepiento, en plan, Sora es actualmente de mis mejores amigos y pues... Splatoon me ha dado un montón de cosas muy bonitas. Y, a ver, me duele un poco el cómo ha salido este tercer juego, ha salido un poco como una puta mierda, la verdad, en plan, solo digo yo, en plan... Obviamente Splatoon 3 no es un mal juego, pero comparado con Splatoon 2, siento que le ponía mucho más mimo al Splatoon 2, la verdad. No sé si ahora esto va a cambiar con Side Order, espero que sí, pero es que creo que solo falta una temporada y no van a añadir mucha cosa, en plan, y lo cual se me hace un poco vacío, porque literalmente no hemos tenido el nuevo modo que pensábamos que iba a haber, no han habido casi nuevos peinados para los Octolings, no sé, se siente como bastante vacío. En mi opinión, el Splatoon 3 me gusta bastante el juego, pero lo siento más como una gran actualización que podría haber venido a Splatoon 2 más que Splatoon 3, la verdad. En plan, y eso que creo que, a ver, el 3 es el último de la saga principal. Dijeron que iba a ser el último juego de Splatoon
pero de la historia principal. Luego sí, igual saquen el Splatoon 4, yo que sé, igual tendrá un nombre distinto, pero será como una... será algo distinto. Pero en caso de que salga, será para la nueva consola de la Switch. La siguiente, la sucesora de la Switch. Y a saber cuándo... cuándo es que sale. No debería quedar mucho tiempo, porque la Switch ya tiene su tiempo, la verdad. La cosa es... no sé si soy la única que lo piensa, pero es que yo sentía que Splatoon 2 tenía más mimo. Y... digo que Splatoon 2 tenía más... no sé si he dicho el 2 o 3. Bueno, eso. Splatoon 2 tenía como más mimo. Y siento que esto... esto lo noté muchísimo en el trailer de Salmon Run. Me acuerdo que en su tiempo lo estuve reaccionando en directo, en reality, no en Twitch. Estuve en reality, tío. Los tiempos de reality. Nadie literalmente... No hablamos de los tiempos de reality. No se habla de ello. Pero... pero me acuerdo que de ver el trailer de Salmon Run en el direct, de cuando estuvieron como dándole muy fuerte en el direct a lo... ¡mira! ¡Hemos puesto Salmon Run! ¿Vais a comprar el Splatoon 3, verdad? Y era literalmente... parecía... una actualización del Salmon Run. No parecía... o sea, le había metido novedades, claro. Pero es que era igual al 2. Era igual al Splatoon 2 y... y con unos pocos cambios y ya está. Se sentía simplemente como una actualización grande para Salmon Run, más que la versión de Salmon Run de otro juego distinto. No sentía eso, la verdad, en plan, es como, mira, hemos puesto Salmon Run. Y es que además luego está la gente que no sabía nada de Splatoon, va a ver eso y se va a quedar a lo ok. Vale, es que es en plan, de todas las maneras que tienes para promocionar tu juego, ¿por qué con Salmon Run? Vale, si haces un Splatoon Direct, vale. Pero es que es un Nintendo Direct. Y encima no se han ido casi cambios que lo con diferencia del Splatoon 2. ¿Por qué promocionarías el Splatoon 3 con Salmon Run? Que no es un modo nuevo de juego. Y solo le has puesto un cambio pequeño. También afecta que el Splatoon 2, cuando el online no era de paga y estaba pasivo. O sea, supongo que sí. Pero... sí, también es verdad, porque tenía ese toque que lo hacía especial. Es que me acuerdo que en Splatoon 2, por ejemplo, ni al de un año del juego, creo que al de 5 meses. Porque me acuerdo que el juego salió en verano. Yo lo pillé en diciembre, en mi cumple, pero me lo regalaron por mi cumple, creo. Me acuerdo de mi primer Splatfest. Me lo regalaron justo el fin de semana en el que estaba el Splatfest de películas contra libros. Justo ahí. Y poco después de esa actualización... digo, poco después de ese Splatfest sacaron una actualización en la que era como... era la actualización tocha. La tochísima. En la que metieron Asalto Almeja. Y en la que metieron nuevos peinados. Eso en Splatoon 3 impensable. En plan, esto de las temporadas voy a ser la única... no sé si soy la única, pero no piensa. Pero prefería bastante más el cómo metían el contenido de Splatoon 2 que esto de las temporadas, porque luego... una vez te pasas toda la temporada, se siente vacío y tampoco es como que hayan metido cosas innovadoras en cada temporada. Es en plan, otro mapa que parece una pieza de Tetris, un rediseño de un mapa mal hecho, un arma nueva y unas armas nuevas. Toma, disfrútalo por 3 meses. Ok. Vale. Los gráficos tampoco cambiaron mucho, aunque también es para consola. La verdad es que sí, en plan, han rediseñado los Inkling y Octoling, la verdad. Ahora les han puesto como si estuviesen haciendo Mewing. Porque literalmente, ahora tienen la barbilla bien, en plan... menos Dead Fist, que aparentemente... Act, Dead Fist, como queréis llamarla. Literalmente sigue con el modelo de un Octoling de Splatoon 2. Y no hace Mewing. Muy mal ahí. Hay que hacer Mewing, chicos. Pero sí, los gráficos tampoco han... hay unos cambios pequeñitos, pero nada notorio, la verdad. Es que compara los dos juegos lado a lado y apenas hay cambio y... ñe, la verdad. Ñe. No sabía que estudiará de nuevo. Concuerdo contigo, muy nervioso, no sé por qué yo. Ok, don't worry. Mucha suerte estudiando, tú puedes. Dale, bro. Fuerzas. Sos un capo. Podés hacerlo. You can do it. Never back down, never what.
No, porque mato. Chano Zombie, TQM, igual. TQM, suerte. Suerte, pa. Anyway. Como iba diciendo. El tema. Termino con el stream. Muchas thank yous, muchas thank yous. ¡Estudiar! Es literalmente la foto de Hernán diciendo: vete a estudiar. ¡No! ¡Basta! ¿Cómo? Este sí estaba bien ahí. ¡Qué fuerte! Me parece muy fuerte. Muy fuerte. ¡Fuertísimo! En fin. No ganará y Splinter Cell no está tan mal para ser el último de la saga principal, pero sí decepciona un poco. Sí. Es que sí, eso literalmente. Es lo que he dicho antes. Mal juego no es. Pero. Es que el Splatoon 2 tenía mucho más mimo. O sea, no puedo hablar del Splatoon 1 porque yo no lo jugué. Pero sí me acuerdo que en Splatoon 2 todo tenía como muchísimo mimo, tío. Luego encima estuvo también lo del anuncio de la autoexpansión. Que literalmente volvió a la comunidad loquísima. Literalmente pusieron disponible mañana y la comunidad se volvió loca. Ahí la comunidad de Splatoon cambió por completo. Y es que, madre mía, normal, en plan, normal, la verdad. Splatoon 2 ya era muy buen juego por sí, le ponía mucho mimo, y la Smash Bros. Lo hizo mejor aún. Y pues, estoy esperando un poco lo mismo con esto. En plan, el cómo han llevado el juego a la de Splatoon 3 me ha defraudado un poquillo. Pero, espero que sea porque ese tiempo que no han estado... que no se ha empleado tanto en el juego principal, se haya empleado en el DLC, en Side Order. Y espero que el Side Order pues no defraude y que pueda vivir las prestaciones y que después del Side Order pues el juego pues reciba como más mimo, que tampoco tiene mucho tiempo. No tienen mucho tiempo porque no les queda mucho tiempo para actualizar el juego. Porque dijeron que iban a ser 2 años de actualizaciones, a no ser que se retracten, cosa que dudo, porque estamos hablando de Nintendo. Pero... yo solo espero que después de Side Order haya como un cambio notorio en el juego. Y que Angie gane un puto Splatfest. He visto a gente en Twitter decir: es que los del team de Angie son unos tóxicos. Vale, no te niego que haya gente tóxica, pero por favor, no podemos dejar que Angie literalmente en todo lo que llevamos de juego, en plan, que al parecer el Final Fest va a ser en septiembre. En septiembre de este año. No podemos dejar que Angie solo haya ganado un puto Splatfest en todo este tiempo. Van a pasar 2 años y Angie solo ha ganado un Splatfest. Me niego a aceptarlo. Me niego a aceptarlo. Angie mi reina. Angie mi reina. Se merecía el puesto de líder, tío. En plan, Angie mi reina. Imagina joder el juego de la sendía, ya me jodería. Es que me apetecen frutas ahora mismo, la verdad. Y también, pues, era esto, volver a streamear Sonic Adventure 2. Y la última vez me hice tremendo rage quit en Sonic Adventure. Bueno, no era Sonic Adventure 2, era el de X. Era el de... El Sonic de Adventure de X. Y la última vez me hice un rage quit ahí, así que... XD. Es que Angie sucks. ¿Cómo que sus? ¿Cómo que final? O sea, dijeron que iban a ser 2 años de contenido mayor. En plan, dijeron 2 years of major updates. Entonces, puede que aún haya actualizaciones al juego después de eso. Lo único es que seguramente no sean tan tochas, bueno, tochas entre comillas, porque las he sentido muy vacías. Pero básicamente, teorizan mucho que solo queda una temporada, que estamos literalmente viviendo la última temporada, la penúltima temporada de Splatoon 3, y que luego va a venir la siguiente, que es la última, que va a venir con el último mapa de Salmon Run, si eso, otros 2 Big Run y algún que otro mapa nuevo para el single player y algunas que otras almas, pero no mucho más, no mucho más, porque ya para el aniversario del primer año de Splatoon 3 se hizo el Splatfest de quién crees que sería mejor líder. Igual que pasó en Splatoon 2 con el de... racismo, el Splatfest. Literalmente. En plan, ¿quién pensó que era buena idea, literalmente, hacer un Splatfest sobre racismo? Lo peor es que fue de los Splatfests que más disfruté, el de racismo.
Pero en fin, básicamente pues ya no queda demasiado. Y el Final Fest puede que sea este septiembre. No te hace jugar desde ningún desplace. Same, la verdad. Y es que, a ver, me estoy más ocupada comparada que cuando me estaba literalmente todos los putos días jugando Splatoon 2. Estoy empezando a jugar un poco más al juego. Igual me vuelvo a meter un poco al competitivo. Igual hago alguna que otra cosa. Pero es que tampoco he sentido como que las temáticas de los Splatoon 3 este año... O sea, igual que he dicho que el Splatoon 3 se sentía como más flop y que el Splatoon 2 tenía más mimo, es que también siento que los Splatoon 3 son lo mismo. En plan, les ha pasado lo mismo a los Splatoon 3. Las temáticas no son tan buenas. En este, mira, yo creo que han dicho, mira, vamos a poner este, vamos a darle el voto más popular a Angie, porque Angie merece ganar un Splatoon 3. La gente quiere que Angie gane el Splatoon 3, porque si te has dado cuenta, en estos últimos Splatoon 3, Angie ha estado recibiendo como el equipo más popular. Algo de... están como desesperados a lo... Vota a Angie, por favor, vota a Angie. Pero es que luego, claro, batallas espejo. XD, XD. Es que los espacios ya están comprados, tío. Están comprados. Rigged. Yo ya me estoy rindiendo, tío. O sea, yo ya sé que no va a haber ningún... No va a haber... Angie no va a ganar ningún Splatfest, amigos. El día que Angie gane un Splatfest... Mira, vamos a hacer una cosa. Imagínate si la tinta cualitativamente, ya me jodería. Bueno, vamos a hacer una cosa. Moniz. Si Angie... Para cuando Angie gane un Splatfest... dejo que me... Decidme la canción que os dé la putísima gana de Splatoon. Podemos decirlo en mi server de Discord. Me ponéis canciones de Splatoon... Y la que más reacciones tenga en Discord... Le hago cover a esa en idioma inglés. O en inglés, o no sé... Pero le hago cover a una puta canción de Splatoon si han llegado a un Splatfest. Os lo prometo. En plan, como celebración de Angie, por fin has ganado. Felicidades. Estaría guapo que fuese una canción de Deep Cut o así. Podría cantar la de la versión de esta de los tres venenos con la de Angie. Podría cantar su versión. Y podría intentarlo. Splatfest o de todo el Strat. En plan, yo diría de todo Splatoon, pero a ver si... Igual mejor una que esté relacionada con Angie, no sé, porque... No sé, es que... Tío, quiero celebrar que Angie gana un Splatfest por fin. Si Angie gana un Splatfest, mira, no solo le hago cover a una canción que tenga que ver con Angie, también le hago un puto dibujo en stream. Dibujo a Angie en stream, hago todo por Angie, para celebrarlo, en plan, por fin, Angie, has ganado un Splatfest. No vas a volver a ganar otro más, mi amor, lo siento mucho por eso, pero has ganado, es lo que importa, felicidades. Si han llegado a Splatfest, le pido matrimonio a Nozomugu. Pero no estábamos casadas ya. Qué fuerte. Qué fuerte. Es que lo gracioso de esto es que literalmente podrías decir cualquier cosa de... Si han llegado a Splatfest, voy a tal cosa. Y nunca va a pasar. Así que puedes literalmente descansar en paz sabiendo que Angie no va a volver a ganar un Splatfest en su vida. Lo cual me da pena. Me estoy riendo, pero me da mucha pena, tío. Angie va a ser literalmente, va a vivir el legado de ser la idol de Splatoon con menos Splatfest ganados. Y me da mucha pena, la verdad, en plan, pobrecita. Así que quieres sacarle Stonks al coso, deberías probablemente hacerle cover a Nick y Rainbow. Es como la más famosa que tienen. Sí, tal vez. Podría hacerlo. Me invito a gente de Dream Brain para cover. Estaría guapísimo, la verdad. Es que me encanta, adoro. Es que Angie, mi amor, tío. Me acuerdo que antes amaba a Megan y todo, y estaba pensando hacer un cosplay en grupo de del clan Surimi, y tal vez ir de Megan, porque XD. Pero ahora amo a Angie, tío, es que me da pena, es que me da mucha pena, tío. Angie, es que me da penita, tío, me da pena. Cacho como Big Man por el valor irónico. Literalmente, Cacho Big Man, Cacho Big Man. Y Meli. Meli que sea Megan por literalmente esclavizarnos a todos y XD. Aunque en cuanto a tema de. No sé. Yo quería. A día tiempo tenía un grupo de amigos en lo que habíamos pensado hacer un cosplay de Splatoon conjunto. Me cago en la puta, voy a volver a perder. ¿Ves? Qué gracioso. Teníamos pensado hacer cosplay de Splatoon. No sé si de las idols o de las agentes. A mí me dijeron que me quedaba bien agente 8.
Pero también no sé qué personaje de Splatoon me quedaría bien para hacer cosplay, la verdad. No sé cuál me queda. O sea, suelo escoger a personajes que quineo y todo esto. Porque me gusta más hacer personajes y pues me resulta más fácil actuar medianamente con ellos. Y la gente me dice, te queda muy bien el cosplay, es que eres literalmente como este personaje. Y a mí que me digan que me parezco un personaje que me gusta es literalmente el mejor halago que literalmente me pueden hacer. Que me digan, ay, me recuerdas a este personaje y me guste, es literalmente, acabas de hacerme el puto día, muchas gracias, te amo. Espera, voy a... Pero eso, ¿sabéis por qué no salió al final el cosplay de Splatoon? Porque resulta que una de las personas de ese grupo literalmente solo venía conmigo para ligar y cuando se enteró de que me gustaban las chicas empezó a soltar mierda de mí a mis espaldas. En fin. Todo guay, todo guay. Todo el mundo sabe que Bigman es un esclavista. ¡Pero qué fuerte! Tenía esa noción esperando en Megan. O sea, me acuerdo que esto era cuando literalmente... Está, es con diseña Ash, tío. Bro. Es que quería hacerlo trans icon. Porque. XD. Vale. Y pues me gustaba el peinado de Megan. Entonces pues dije, mira, voy a ponerle su peinado. Alguno parecido. Y pues al final pues le puse la típica de jaja, pelo en la cara y ya está. Pero XD. Ahora necesito que el rollo se le tenga el velo de Angie. A ver, nunca... sobre Ash... Hay una cosa de él que no he dicho nunca. Pero... es que... Si lo digo va a ser muy gay. Si lo digo va a ser muy gay. Mira, bueno, ya lo he dicho, así que... Vale, a ver. Cuando diseñé a Ash, esto fue inconscientemente. Pero... Conocí a alguien que se llamaba igual. Y pues, no sé, en plan, no he vuelto a hablar con esa persona. Pero, literalmente, estaba pensando en hacer el personaje. Y literalmente, pues conocí a esa persona y... No voy a mentir. A veces estaba lo... Joder, qué guapa es. Joder, quiero ser su amiga, madre mía. Joder, qué guapa es, me da miedo hablarle, es muy maja, o sea, me da... Le tenía agregado en Genshin y todo, porque me vio un llavero de Genshin, creo. No, me vio una pegatina en el jutao que tenía. Y pues empezamos a hablar y la agregué en Genshin y jugamos un poquillo. Y luego ahora lo pienso y es en plan... No sé si me llegó a gustar esa persona, pero a veces estaba lo joder, como papá es, joder, que quiero ser su amiga, joder, tal y cual. Es en plan... No sé si era literalmente gay o es que yo estaba a lo... Dang, estoy muy sola. Porque, a ver, muchas veces pues hago como... pienso muchísimo en mis amigos, ¿vale? Soy como una persona muy a lo... No tengo mucho tiempo para hablar ni nada. Pero de verdad pienso muchísimo en mis amigos. Y pues, no sé, en plan... Me gustaría poder hacer cosas con ellos y ese tipo de cosas. O a veces hago cosas que me recuerdan a ellos. Y ese tipo de cosas. Así que, ñe. Imagino otra novia, ya me jodería. ¡Tú calla, que eres Arweis! En fin. ¿Cómo? ¿Para qué tener amigos teniendo el amigo hijo puta ese? Es que ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que ha habido gente que literalmente me ha venido a donde mí solo por mi apariencia. Esto me pasó cuando estaba con Meli una vez. Creo que ya lo conté en stream. Nos vinieron unos pibes ahí por fue cuando conocí a Meli IRL. Estábamos hablando tranquilamente, ¿vale? Yo en la vida real no soy así. No soy tan... O sea, sigo siendo rara. Pero es que... Imagina que la chica tímida que ves ahí... En una puta esquina y decide ser su amiga... Que la que... La que se traba a hablarse... La que le da vergüenza hablar de sus cosas... Esa persona... De la que no te esperas absolutamente nada malo... Cuando la conozcas bien... Te enteres de que tiene 99 problemas. Que una puta no sea una de ellas. Es que soy la definición de I got 99 problems para be chain one. Te enteres de eso y que uno de esos problemas sea saberte todos los fandos de Snapchat de memoria y estar mentalmente inestable porque estás literalmente todo el puto día a lo I've come to make an announcement. Send out a hedgehog, a bitch, a motherfucker. He pissed my fucking wife. Y empezar a tatuar a esa persona con memes. Es como básicamente me da miedo. Me da miedo. Porque sé que literalmente puedo ser un giro de 180 grados.
Puede que haya gente que me conozca como la chica callada, responsable, que no habla mucho, que es la amable. Y hay gente que me conoce como la rara, que está todo el puto día narrando copypastas de Snapcube, la ruidosa del puto grupo, y que es mi autista y un montón de mierda. En plan, ¿tú tienes idea de... Efectivamente, Mon, me das miedo. Y así debería ser, debería daros miedo, deberíais de verme. Por favor, no haré que sea menos... Terrible. No, pero es que... Uno de mis mayores miedos... Es que una persona que conoce IRL... Porque yo IRL... ya lo he dicho, no soy así. No soy así. Literalmente... O sea, no voy a decir exactamente cómo me comporto IRL. Pero me contengo mucho. Me contengo mucho. Intento mantener cierta apariencia. Cierto estado. Se podría decir que bueno, o sea... Fingir actuar, yo qué sé. Dilo como quieras. Pero que una de esas personas... Que me ven como la persona responsable, callada... y así. Que me ven como ese tipo de personas. Que de repente descubran mi puto canal de YouTube o algo. O mi Twitch. Que se pongan a verme aquí. Y que de repente... yo qué sé, imagínate, una de esas personas en YouTube le sale mi puto cover de tetas, tetitas, tetazas. En plan, no, yo así no me comporto IRL. Obviamente con personas cercanas sí, en convenciones cuando puedo ser completamente random sí. Pero Bro, es que imagina su voz a lo... yo qué sé, de ver a esa persona luego al día siguiente. Oye, una pregunta, ¿tú has hecho esto? Y me enseña el puto cover de tetas, tetitas, tetazas. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Les encierro en mi sótano. Les noqueo. O sea, no tengo la fuerza suficiente para hacerlo. Puedo amenazarlos. Acércame mucho a ellos y decir, no has visto nada. Cállate, esto es un secreto entre los dos. Lo dices... Y tetas, tetitas, tetazas son las que voy a tener cuando te las arranque. Pero en fin. Puedo amenazarlos. Puedo cerrarlos en mi sótano. Puedo actuar como que no sé nada. Hay un montón de opciones. No, ahora sí me das miedo. Lo siento. Ya sé que lo que hacer si nos vemos. Correr. Literalmente. Usar la técnica secreta y usar. Agüita. No, pero en fin. Ser silly es un problema muy grande. Pasan este tipo de cosas. Porque no es que sea solo silly. Es que esto no es sano. Es que no es sano. You can't fix me. No one can. No, ni las... Bro. No. No. ¿Sabes qué es lo peor? Que he estado con gente a lo que sí que pensaba que I can't fix her. Imagina la cara de esas personas cuando descubro que cada día estoy peor aprendiéndome más memes y copypastas que narrar. Imagina la cara de esas personas cuando veo yo, cuando descubro un nuevo meme que me hace gracia. Cuando descubro un nuevo meme que me hace gracia, ahí es cuando tienes que correr por tu vida. Porque de un día para otro... Puedo pasar de un meme distinto, puedo pasar de estar medianamente normal a que por fin parece que estoy arreglándome y recordando un poco mi sanidad mental al día siguiente, y lo primero que te vea sea decirte: hola, me has atrapado. En medio, suavemente, regresé de entre los muertos con música de YouTube que cumple con los derechos de autor. Disfruta de la gloriosa suavidad conmigo bajo mi... Y narrar absolutamente todo. Sí. Efectivamente. Efectivamente, o sea, you can't fix me. Therapy can't fix me. That's why you can't. Coca-Cola, espuma. Bueno, es que... Madre mía. Me acuerdo que hice literalmente uno de los socios de los que he hablado antes. Literalmente, esto es que estaba haciendo un puto C
para una historia que estoy escribiendo. La cosa me está ayudando. Y básicamente, ahora, a la hora de crear uno de los personajes, dije, estaba escuchando la canción, o sea, creo que estaba escuchando la canción de Coca-Cola Espuma. Porque pensé, sería gracioso tener un puto personaje basado en Coca-Cola. Y eso hice. Hice un puto personaje. Y su único rasgo de personalidad es Coca-Cola. Tiene la paleta de colores de Coca-Cola. ¡Es todo Coca-Cola! A ver, luego a partir de ahí lo desarrollé más y todo. Y tengo medio lore para la historia. Pero, bro. Es que dije, sería gracioso que fuese una puta bebida. Literalmente, el hijo de puta está tan rato con Coca-Cola. Me encanta. Es tan autista. Sí, hasta lo que for real. Una chica, Coca-Cola. Es que, bro. ¿En qué más pasan los diseños, tío? De. A ver, luego están los canis. Que obviamente los vas en canis. Pero, bro, es que. Den. Luego hubo una en la que básicamente la basé en goals de cómo quería yo vestirme en ese entonces. Porque era literalmente como estaba viendo mi feed de Pinterest. Era todo así con esa estética en rosita, negro, con vestidos, volantitos, todo esto. Aún me sigo vistiendo un poco así, la verdad. En plan, mi ropa es como muy, no sé. Yo sé de quién hablas. Obviamente, tacos. Te enseñaron los personajes. Fuiste la primera en ver los personajes. Pero aquí es de mayonesa. No, pero es que si viene mi armario, no voy a mentir. Es un poco raro tener una estética sola con la que vestirme. Porque dependiendo, o sea, como he dicho antes, hay gente que no me conoce por cómo soy de verdad. En plan, no sé si es súper, o sea, bueno, a ver, voy a dejarlo así sin más, no voy a hablar mucho del tema. Pero, digamos que hasta empleo distinto tipo de vestuario para cada persona. En plan, o sea, no para cada persona, tipo, pero para, yo qué sé. ¿Personalidad? Yo qué sé. Para cada persona. Vamos a hacerlo para cada personalidad. En plan, porque, imagínate, en plan, a ver, si fuese J.I.K., en plan, igual puede pasar un poco. Pero es que sería como un poco de choque, porque en plan, hay con gente con la que actúa un poquillo. A ver, me encanta la moda y pues esto también me permite experimentar con distintos estilos. De hecho, me encanta diseñar outfits que seguramente nunca vaya a sacar, pero vale. De hecho, tengo muchos pensados que intentaré hacer un día cuando saque otra cosilla. Es que ahí lo dejo. Pero es que básicamente es como muy random. Porque ha habido veces en las que personas que no debían saber cómo realmente soy, o en las que no debían haber visto otra de mis maneras de actuar, o barra personalidades, yo qué sé, las han visto y me he quedado bloqueada, sin saber qué hacer. Y claro, eso me queda como, imagínate que estoy con unos amigos y luego con otros compañeros, y luego viene otra persona que me conoce como de otra manera. Y ahora estoy, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Y pues a veces acaban siendo como cosas muy random. A veces no mucho, a veces simplemente pues puedo llevarlo medianamente bien. Pero otras veces es en plan, hola, ¿qué tal? Sí, todo bien, actuando de manera completamente normal. Y de repente pues decir alguna mierda completamente aleatoria. O cualquier cosa random. No sé, funny, la verdad, bastante funny. La verdad es que no recuerdo cuando he empezado a hacer esta cosa, pero me llevaba momentos graciosos, otros no tantos. Pero funny, la verdad, bastante funny. Pero XD. Madre mía, ha ganado. Vamos a ganar esta. Esta sí que sí. Esta sí que sí me hago una buena puntuación. La puntuación legendaria. Con la chorra fuera y todo. Me dan esos nombres en clave. Es que son increíbles. En plan, está en el está la adicta al café.
el transexual. Estereotipo de lesbiana macarra. Cani chiquito. Coca-Cola. Chica de Pinterest que escucha Melanie Martínez. Y el Cani mayor, supongo. No sé si me estoy dejando a alguien. Y luego los otros. You know who. Básicamente son todos. Depresión y la puta. Es que... Bueno, de la... ahorita se me acuerdo del doblaje de La Isla de la Puta. Cuida tu lenguaje. Estás enfrente del rey de la puta. Ay, del café acá, Nicole. Literalmente, Nicole Class of 09. La puta. Voy a demostrar que la puta existe. Es que. Adoro ese puto doblaje, tío. Quiero verme la puta peli de la puta. Lo peor en clase de, es que en clase de japonés, una vez, hablamos de esta película. Estábamos hablando de películas y... es que... salió de la puta. No me acuerdo cómo, no sé si fui yo que lo digo o otra compañera. Pero salió el tema de la peli de la puta. Y tuvimos que explicarle a la... En plan dijo... ¡Ay, sí, he visto La Puta! ¡Es muy buena película! Y nosotras a lo... Si lo decimos. Y al final tuvimos que estar explicando, porque encima la profesora es japonesa y todo. Estuvimos a lo... Nori-san, puta ga... Itsu wa puta ga... Barui kotoba des. Spengo ni... Puta ga. Bichides. Y la persona. Wakaranai. Es que es buenísima, me encanta. Literalmente, la Nori es que. Literalmente. Nos trae veces chuches o cosas así. Por San Valentín nos dio como galletas de la fortuna y como chocolate y todo. Es majísima, tío. Me la como a besos. Es que la adoro. Es majísima, tío. Me encanta. Pero es que adoro como literalmente la tía estaba... no lo entiendo. Y nosotros a lo... Significa... La puta en español. Significa... algo malo. Algo malo. Como esto de malo. Pero, madre mía, es que... Dios mío. Madre mía. Es que la adoro. A beber agüita. Otra vez. Ya está. Mi perro japonés nos mandaba hacer planas de abecedario completo 5 veces cada letra. No. Nosotros con los kanjis, literalmente. Es que los putos kanjis, chaval. Los kanjis son horribles. Tengo una fichita ahí de kanjis que tengo que escribir. Súper cool, que lo he hecho en Vistepress la semana pasada. Es que la semana pasada... Me he vuelto a acordar de... Es que... Pasó la semana pasada cuando dibujé lo de Mujin. Y ayer fue cuando lo vio y... Madre mía. Es que... Qué legendario, aún no me lo creo, aún no me lo puto creo, es que... Es que literalmente tengo... Es de los pocos canales de YouTube en los que tengo las notificaciones activadas porque me encanta cómo narra y documenta sus vídeos y todo. Me encanta, es que... Es de los pocos en los que tengo las notificaciones. Mira, voy a entrar a Twitter. Tienes las notificaciones. Son literalmente... Sigue... O sea, tiene 55 me gustas. Que esto literalmente pase, que un tuit mío pase de los 5 likes y es un putísimo milagro. Así que... Buah. Luego vas a mis tweets y es que literalmente uno de ellos... Quiero una batamanta. Es verdad. Quiero una batamanta. Quiero una maldita batamanta. En plan, top regalos que me puedes hacer, batamanta. Ya está. Soy feliz. Una batamanta, soy feliz.
me cuento cuando dice el dibujo de Hitweet. Oh my god. Adoro, adoro, adoro ese puto dibujo. Sadly, eso era Nozomi pre-Dream Rail, cuando aún hacía streams en reality. Así que... we forget about it. Eso no existió, esa época no existió. Ok. En fin. ¿qué es con los kanjis? A mí nunca me enseñaron porque debería, porque los dividían en A y B y los de Lara eran los que más sabían y podían aprender sobre kanjis. Y imaginas en cuál estaba yo. ¡No! ¡Terrible! ¡No! Puta, me parece muy mal. Es que... ¡Oh my god! ¡Qué tweet! Me encanta. Es que a veces me da complejo el tener como... memes de mi propio modelo VTuber, tal y cual. Porque me acuerdo que una vez le mandé uno a Chris en Twitter, creo, y alguien me respondió: usas memes de ti misma, debería darte vergüenza. Y yo a lo... sí, o que entiendo, osito bimbo triste. Y desde entonces me da como cosita tener memes así a lo... XD. Pero bueno, madre mía, es que encima me lo... es que creo que encima me puso... fuera de calles, creo que de verdad me puso lo de debería darte vergüenza. Es que bro, qué miedo. O sea, ahora estoy intentando interactuar con más gente, en plan, de hecho, estuve intentando este verano. El verano del año pasado. Empecé a interactuar con más gente y a responder más posts. Y pues ahora la verdad es que no me da tanta vergüenza. Pero me sigue dando vergüenza. No tanta como antes y puedo responder a varios posts y todo eso. Pero antes literalmente no podía responder a casi posts. Porque era en plan... ¿Y si la persona... ¿Y si digo algo mal? ¿Y si digo algo mal? Porque es que me acuerdo que una vez simplemente... por dar una vez mi opinión en un comentario de YouTube... me estuvieron... puse mi opinión. Me fui a dormir. O sea, obviamente vi unos vídeos antes, pero la mañana siguiente mis notificaciones de YouTube estaban llena de gente enfadada, mandándome un montón de... me llegaron a mandar amenazas de... you know, y fue muy fuerte. Y es en plan... ok, vale, lo siento por el comentario y madre mía. Y solo la policía... ¿cuál era ese comentario? ¿Que tanta gente me empezó a odiar? No me gusta la música de Bad Bunny. Era algo de ese estilo. En plan... o sea, creo que era de... no me acuerdo, sé que era un vídeo de música. Y era como de comparación de los artistas que nos han venido tal y cual. Y dije algo en plan... no me acuerdo muy bien de lo que dije, pero en plan... realmente no me gusta mucho la música de Bunny, pero me sorprende que haya venido... más que Queen, aunque bueno, son tiempos distintos, creo que eso explica todo. Creo que se explica un poco por eso. Fue algo de ese estilo. Y... bro, es que... la cantidad de... madre mía. Yo ya, a partir de ahí ya... Si yo que entiendo, pan bimbo triste. Bueno, sí, pero os lo digo todo, también, en verdad. Pero no sé, siempre me da como bastante miedo el hacer cosas mal y así, o el rechazo de otras personas, o ese tipo de cosas, o hacer algo mal. Me da mucho miedo, muchísimo miedo. Luego, a veces cuando termino los streams en plan, no he dicho nada inapropiado, ¿verdad? No me van a cancelar por esto, ¿no? Pero XD, luego recuerdo, estamos en la comunidad española, vamos a decir español. También hago algo en inglés. Pero es que la comunidad española de VTubers, la gente literalmente viene a ver shit posters o a estar horny. Lo siento. O bueno, a ver, son como los dos estereotipos más... XD, pero ñe. ¿Qué me perdí? Más traumas. ¡Yipii! No, mentira. Bienvenido de vuelta, Sora, ¿qué tal? En fin, la vida. Ah, bueno, esto supongo que solo lo tendrá que saber. ¿Más no Zolore? Puede, no, no,
lo sé, en plan... Se siente raro estar hablando de Nozo Lore aquí. Sobre todo porque hay muchas piezas de lore que no sabéis. Pero bueno. Pero... Nie. Nie. ¡Vamos a invadir Polonia! ¡Vamos! Esta vez la Alemania la... ¡Oh, cacos! Pero bueno. En fin. Esto lo voy a volver a repetir porque creo que Sora debería saberlo. Sora. En mi server de Discord. La canción de sugerencias de cover. O sea, igual en principio es... Vamos a bombardear Francia. Mira, eso sí te lo permito. Eso sí te lo permito. Casco Francia. Mentira, mentira. En fin. Mi server de Discord. Voy a intentar abrir una votación de canciones de Splatoon. Y voy a hacer que reaccionéis. Podéis reaccionar a la que queráis. Intentar por lo menos reaccionar a... No, no demasiadas, para que no haya como un número igual. Pero básicamente, si Angie gana un Splatfest, le hago cover a una canción de Splatoon. Así que quise. En plan, ha dicho Enar que lo ideal sería hacerle como a... A yo que sé. A Anarchy Rainbow. Porque es como que la más conocida de Deep Cut. Pero también estaba pensando en Anarchy Poisons, pero la versión de Angie. So, yeah. El server de Discord, ¿verdad? A ver, yo lo digo todo. En plan, nunca has hecho tour del server de Discord. Creo que puedo hacerlo ahora, rapidito. Vale, primero los roles. Por si acaso, hay un chat que se llama Infórmame y... Y pues ahí pues tenéis, podéis tener un rol que... Bueno, el chat se llama Megafonía y hay un rol que se llama Infórmame. Entonces, pues básicamente, en los roles que vais a coger del principio, pues si veáis ese, os van a llegar notificaciones de cuando estoy haciendo streams y todo eso. Voy a hacer pequeño tour del server, que nunca lo he hecho. Así que, espérate, voy a beber agua. Y entrar a mi server. La verdad es que lo ha hecho todo en Arra, así que si me equivoco lo hago en la rindo a favor. Puerta de acceso, pues aquí pues obviamente viene todos los que entran. Y lo último es... Bienvenido a la base lunar cero, la vives mi salón en que estás pisando, te saludo y te doy la bienvenida. Después que lo pases bien, bienvenido. Hernán Reche, cállate de chifones, boca. Ay, literalmente fui corriendo y puse no. Y al de un minuto literalmente lo puto baneé. Normativa, obviamente, normas, presentaciones, self-explanatory, podéis aquí presentaros y todo. Luego pues tenemos chat administración, obviamente. Luego pues el chat principal, aquí podéis hablar de lo que os dé la gana. El anglophone hall es básicamente para munis así de que no hablen español. Podéis hablar en inglés, yo qué sé. En botón de sugerencias, vale, esto es lo importante. Aquí podéis darle al botoncito de más. Y... poner el título que queráis y poner un mensaje de cosas que sugeráis y luego están las etiquetas. Las etiquetas, aquí podéis poner collabs, covers, emoji, juegos, server, streams, vídeos, y aquí luego está, esto lo pongo yo, hecha, aprobada, pendiente y denegada. Así que básicamente aquí pues podéis sugerirme, en plan, me hace mucha ilusión cuando la gente me sugiere como cosas que hacer, y así, es como... Siento que es como más unido y todo. Es como que la comunidad está más unida. Y pues me hace mucha ilusión lo de los covers, porque de verdad quiero empezar a sacar más covers. Me estoy centrando bastante más en la música y todo. Así que... XD. Podéis sugerirme cualquier cover, me lo añado a una lista de reproducción que tengo de covers que hacer. Y pues lo tendré en cuenta. Tengo esa playlist y pues sí, la voy escuchando. Y me aprendo las canciones y... Yipi. Ahora mismo estoy trabajando en uno. Luego está la sala de cine, que ahí se ponen los clips de streams y otras cosas. Aquí tengo un montón de... Aquí todos son de Enar, tío. Mono only watch one thing and it's disgusting. A snippet of the moon's mind. Oh my god, she's everything for real. ¿Por qué están todos en inglés, Enar? El de Palacio de Multimedia. Aquí, pues, si en algún momento pues, hacéis un edit, un fanart o un vídeo o cualquier cosa que queréis que vea, pues lo podéis poner ahí y lo voy a ver definitivamente. Y también, pues, si subís algún fanart o algo, pues puede que... puedo mandaros algún DM o algo así, porque generalmente lo suelo utilizar para miniaturas o para mis horarios y todo esto. Así que si en algún momento, pues, subís algo ahí bonito y me gusta, pues puede que os mande un mensajito para...
oye, ¿te parece bien que te ponga esto? Obviamente con créditos, en plan, me gusta acreditar a la gente porque se lo merecen, obviamente. Y pues... XD. Luego está la zona recreativa, que aquí es básicamente para juegos, creo. Sala de máquinas, bots, creo, no es que hiciéramos muchos bots. Y luego está lo de líneas de teléfono. Ahora, para básicamente hablar aquí y un montón de cosas, no lo uso de momento, pero... Y luego está confesionario. Esto puedo que lo use para algún stream en la que... Yo qué sé, confesiones de Muris, confesadme vuestros traumas, vuestros pecados. Por favor, deja de acreditar mis dibujos en Twitter. ¡Tacos, te lo mereces! ¡Lo has hecho tú! ¡Lo has hecho tú! No puedo simplemente ponerlo sin tu permiso, en plan... Basta. Tengo que acreditarlos. En fin. Me preocupo por no poder entregar. Tengo mucha gente, no lo puedo controlar. Perdón, I guess. Espérate. Puto Hernán. Hi, I'm English Money, school shooting, hamburger, America. No, basta. Qué random. No me pides permiso siquiera. Ah, pero pensaba que... Bueno, si no quieres no los pongo, pero si lo uso en horarios o así, en plan... Bueno, pues voy a asegurarme de eso, porque como... Bueno, es que como lo uso más veces y todo eso, pero... ¿Cómo voy a confesar todos mis traumas si hasta mis traumas tienen traumas? XD. Move, la verdad, move. Agüita. Hostia, se me escucha con River. Si me acerco la botella... Se escucha con River, madre mía. Wow, madre mía. Tacos, tiene que confesar algo. Madre mía, qué miedo. No me canceles ni nada por el estilo, Tacos, sea, es que me da muchísimo miedo. ¿Cómo tienes eso tal vez hace 2 años por haciendo dibujos para ella? ¡Pero! ¡Qué fuerte! Tacos, qué fuerte. Me parece muy fuerte que me canceles de esa manera. En plan, a ver... Voy a decirlo ya. No quiero forzar a nadie a hacer cosas que no quiere, la verdad. Me da mucha cosa. En plan, tengo miedito. Pero... A ver... Generalmente suelo contar en Tacos, porque Tacos me encanta el arte que hace. Y pues... Solo quiero que lo haga si ella quiere hacerlo. Pero si molesta o algo, pues... Simplemente decírmelo y dejo de hacerlo y ya está. Mi mayor confesión es que soy lesbianísima. Mood. Mood. Anyway. Nada, con gusto lo hago. Thank you, Tacos. Muchos thank yous. Pero eso, no quiero obligar a nadie a hacer algo que no quiera hacer. Y... XD, la verdad. Es que me da miedito. Es que... XD. Te juro que por un momento te ibas a enfadar y... Y ya me estaba entrando miedito, la verdad. Tengo un problema y es que quiero literalmente justificar todo lo que hago. Siento la necesidad de justificar. O sea, no de querer, porque si no quisiera, pues estaría de puta madre. Pero siento la necesidad de tener que justificar todo lo que hago. Lesbian Hearts. Mood. Such a mood. Pero eso. XD, la verdad. La verdad, no creo que algún día. Nada, no estoy molesta. Ok, thank you. Muchas thank yous. Me alegra saberlo, la verdad. Pero... No creo que un día... llegue a contar todo el Nozolore. En plan... Obviamente sí, porque Nozolore, pero será Nozolore... Nozolore VTuber. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No me digas que... Se ha quedado congelado, qué bien. Qué divertido. Yipi. En fin. Pero me da risa pensar que alguien me ha buscado mi perfil en Twitter porque le gustó mi arte y hacer que no subo nada. Y que tu tweet fijado sea literalmente del funeral de una mascota mosca que tenías. Qué lindo juego, ya ves. Todo bien. Todo muy lindo. Nah, pero... ¿Qué está diciendo? Del Nozolore VTuber, lo iré revelando, vale, revelando. Pero,
Una cosa importante, no sé si está en las reglas del chat esto. Bueno, mejor no lo digo. No voy a decirlo. Porque, a ver, mira, voy a ser honesta, un momento. Me siento un poquillo mal por haber confesado eso ayer. Y también me siento un poquillo mal de hablar de este tipo de cosas en stream. Pero ya que lo he dicho ayer, creo que tengo que aclararlo. Voy a intentar no contar demasiado los dolores. Porque creo que estamos mejor todos sin saberlo. Pero XD, la verdad. Me siento aquí yo mal, porque siento que ayer literalmente es como que... como que puse un bad mood en el stream. Como que las vibes del stream eran como... De repente se volvieron como muy traumáticas todas. Pero... Y yo quiero pues dar como buenas vibes, you know? En plan... Quiero que por lo menos la gente que... Los moonies que me estén viendo, pues que... Los que estén por lo menos el tiempo que me están viendo, que lo disfruten, que estén felices y... Y eso, y no quiero de ninguna manera pues deprimir a nadie, la verdad. Además de que... Es algo personal y es algo que no debería contar, así que de momento os quedáis con Nozomoon. Nozomoon y XD. XD. Y también esto lo voy a decir porque no quiero que se vuelva a repetir lo de ayer. Fue un poco una tontería. Pero por si acaso, no sé si lo puse en las reglas del chat. Pero esto creo que aplica para cualquier streamer. Para cualquier persona. A mí obviamente me preocupan los problemas de mis amigos y todo. Pero también creo que un directo de una persona no es un buen lugar para ventear. Porque entiendo que quieras compartirlo con alguien, pero los streamers, y así, VTubers, streamers de cualquier tipo, no somos psiquiatras. Entonces, pues, puede que a veces con ventear en stream... O sea, no digo que alguien lo haya hecho aquí, ¿vale? Solo lo digo porque por mi parte ayer pues también hice esto y pues me siento culpable por ello y pues quiero decirlo. No ventéis en chat de los streamers porque no son vuestros psiquiatras y si en tal caso que el streamer lo lea, es como que va a hacer que el mood del stream sea más peor. Más peor. Y básicamente, si necesitas en plan hablarlo con una persona, y si quieres que seas streamer porque es tu amigo o algo así, le mandas un mensaje, pero un stream no es un lugar para hacerlo. Y yo me arrepiento por lo de ayer porque hablé de una cosa que no debía haber hablado en stream. Y intentaré no volver a hacerlo. Este stream también igual ha sido un poquillo scuffed. Igual también he dicho alguna otra cosa que no debería. Pero voy a intentar no intentar hacer tanto en plan esto. Y voy a empezar a trabajar de más en mi manera de cómo actuar en mis streams. Porque no quiero, you know, no quiero que se vuelva a repetir lo de ayer, ¿vale? En plan... Bueno, con eso dicho, la side note así, ya, fuera. Vale, no me queda mucho para terminar el stream. Creo que lo dejaré sobre las 7, 7 y cuarto, así. River en la botella, madre mía. Tienes la piña debajo del mar, ¿cómo ves, Paul? En fin, tranquila, amor, de verdad, muchas thank yous. Thank yous por entenderlo, muchas thank yous. También lo digo. Ahora mismo no creo que haya mucho problema, porque... Somos una comunidad pequeñita. Los moonies somos poquitos moonies. Y estoy muy feliz así, la verdad. En plan... Obviamente, pues, tener una comunidad más grande estaría guapísimo, pero también me da mucho miedo. Y de momento estoy bastante feliz con una comunidad pequeñita. Así que, de momento no creo que haya muchos problemas si en algún momento hay una cagada o algo. Pero, en el hipotético caso de que en algún momento seamos una comunidad más grande y todo esto, pues... XD, la verdad. Es bueno poder leer el chat. La verdad que sí, me alivia poder contestaros a todos y la verdad es que me gusta bastante interactuar con vosotros. Y me da un poco de miedo de si en el hipotético caso de que de repente pues me vengan un montón de gente, pues que se pierda así un poco. Pero yo por mi parte quiero intentar interactuar un poco con todo el mundo porque quiero que todos lo pasen bien en el stream. No quiero que nadie se sienta como rechazado ni nada.
Y eso, al menos no es el Rubius. Joder. Tampoco es como que había mucho contenido de Rubius ni de. ¡Fua! La élite de Twitch, madre mía. Tampoco supongo que consuma mucho de ese contenido. De hecho, apenas consumo contenido hoy en día. Me paso la mayor parte del día currando. Si es solo una que otra vez me pongo algún vídeo documental de fondo. Pero. XD. ¿Qué se tiene el chat? Uf. Me imagino. Me imagino, porque es un streamer muy grande. Pero, también esto, ya que hemos sacado el tema de streamers, ahora no hay problema. Pero esto lo digo porque yo ahora mismo, pues, por ejemplo, con este ejemplo no he tenido mucho problema. Pero, por ejemplo, hay una regla muy importante. Esto yo lo he visto en bastantes estas de VTubers, porque había una época en la que consumía muchos VTubers y todo esto. Hay una regla que se suele decir la regla 4, creo. Y básicamente es como no he visto muchos de no menciones a otro streamer a no ser que yo lo mencione antes. ¡Cuatro! Efectivamente, número cuatro, mejor número por real. Pero básicamente la regla está no menciones a otros streamers a no ser que los mencione yo antes. Básicamente pues está en muchas partes de chats de VTubers y todo esto. No sé si yo lo he puesto. Pero básicamente es, básicamente, como lo menciona la misma regla. Algunos lo ponen por distintos motivos y todo eso, pero generalmente es, en esencia es lo mismo. Estás en el chat de un streamer que estás consumiendo su contenido y es como un poquillo irrespetuoso, no sé si es la palabra, un poquillo que suene muy fuerte, pero es un poquillo como de mal gusto que vayas al chat de un streamer a mencionarte lo que ha hecho este streamer, en plan... voy a irme a ver el stream de The Gref, chao. Y es en plan... Ok, vale, gracias. Y así. Porque generalmente hay como... Se crean ese tipo de momentos incómodos. Yo en este caso no he tenido mucho problema. Y tengo esa regla por si acaso, porque tampoco quiero que mi stream se vuelva uno de... stream de hablar de otros streamers. Pero sí es verdad que... A ver, yo no tengo mucho problema, pero sí es verdad que va a haber gente que le va a incomodar mucho esa cosa porque está en muchas reglas de streamers y todo esto. Pero en fin. Me da mucha risa que justo creo que está en stream right now. No puede ser. Hola Meli, ¿qué tal? Es gracioso porque yo ya paso de la élite de Twitch y de Silvitas. Si entro a Twitch es por ti, el resto me da exactamente igual. Ay, me alegro de oír eso. Muchas thank yous. Muchas thank yous. Aunque también pues es en plan consumir el contenido que queráis, ¿eh? Sé que muchas veces estoy a lo. Te vas a ir a ver otras personas. ¿En serio? ¿Me vas a dejar aquí? No, no vas a ver. No vas a ver mis streams. ¿Vas a ir a ver otras personas? ¿Cómo te atreves? No eres un muni leal. Pero en verdad, podéis ver los streams que queráis. Tampoco quiero forzaros a quedaros aquí. En plan, obviamente podéis hacer lo que os dé la puta gana. Da lo mismo que es hora. Thank you. Thank you. Nada, que os gusten mis streams. Mira, a ver, agua. Bebo muchísima agua. Ya lo mencioné. Es que. Por mucho que beba, sigo teniendo sed. No sé por qué. Me estaba en Twitch solo por tus directos. Ay. Tío, me. Me la hagas pues gusten mis directos, en serio. Es que es en plan. Me hace happy, you know. Es en plan. Como le invierto tiempo a esta cosa, quiero que. Que de verdad que dé como sus frutos. Y no sé, me hace feliz que a la gente le guste lo que hago, en plan. No sé, si el resto está feliz, yo también estoy feliz, así que. No sé si me explico. Por eso me saqué la noticia de que si te has prendido stream, what the fuck, terrible. Muy mal todo. Muy mal. Urchi la regla. Hostia. Sola la regla 4. En fin. ¡Diabetes! ¡Basta! Que no, no tengo ni idea si soy diabética o no. En fin. En fin. Madre mía, 404. ¿No será esto una. Yo qué sé, Mystic Messenger. Yo qué sé. Me ha hecho gracia verlo. Is an echo from. Project Sekai's. Hard. Chat full combo 404 full combo
number, yo qué sé. ¡Es una señal! Mira, ya no es una señal. Hago que de 2 puntos las cerezas. Vale, espérate, voy a... Espera que salga una cereza. ¡No, espérate! No, no tendría que haberlo juntado. Mal. Tendría que haber juntado la cereza y hacer que fuese... Hostia, puta. Skibidi... Skibidi... No me acuerdo, es que era... Skibidi... Moon, wanna marry me? ¡Of course! But... Weren't we already married? We can marry again, don't worry. Anyway... madre mía. Sabe hacer cover de la canción de Skibidi Toilet. Es que, a ver, esto en serio. En Discord, lo de las sugerencias de covers, quiero aclarar, me podéis poner cualquier cosa. Obviamente que no sea muy de mal gusto ni nada polémico que me pueda meter en problemas. Pero, bro, mi primer cover, entre comillas, es literalmente... tetas, tentitas, tetatas. Chris me hizo cantar en directo Tumba la casa mami. Y una vez en directo me puse a cantar Hippie, cerda, huele esa mierda. Tus rastas dan asco, aparta, gorda. Creo que creo que podéis sugerirme literalmente cualquier cosa. Oye, nada que ver, pero Skibidi me ha recordado que me ha recordado a un tipo que estaba jugando y se perdió la cuenta por el alto. Literal, pues una vez me pasó de ver a alguien. No es que estuviese jugando FNF. Es que estaba viendo vídeos de FNF y haciendo como que jugaba y simplemente golpeándole al teclado a lo... Unga bunga, Return to Monkey, yo qué sé, me he hecho daño en la mano por esa tontería. Vi eso y yo en ese momento estaba en mi época de Friday Funk y sabía jugar, es en plan... ¿Necesitas que te ayude? ¿Necesitas que te enseñe cómo jugar? Obviamente no hice nada, pero XD. Una vez vi a alguien viendo los wings en el bus. ¡Qué fantasía! Madre mía. Fua. Es que de la cosa cringe esta, me acuerdo que una vez con la calle estaba con un amigo y había un... Vino un puto niño de yo qué sé cuántos años tendría, pero niño. No pasaba de los 8. Por ahí. Un maldito niño con un peluche de Huggy Wuggy y me empieza a golpear en la pierna con él. Y es en plan... Ok, ok, vale. Skibidi. Tengo un amigo que literalmente empezó, estuvo todo el día hace relativamente hace unas semanas, literalmente. Estaba todo el rato por Skibidi Toilet. Y siempre decía Skibidi algo. Y es en plan. Tuve que explicarle a mi madre una vez lo que es el Skibidi Toilet y lo que es el Mewing. Tuve que explicárselo. Es que. ¿Te acuerdas cuando iban a hacer el hijo fulmina de FNF? Ay no, qué cringe. Quería hacerle mods de FNF a casi todo porque estaba... Madre mía. Madre mía, qué cringe. Me estoy muriendo de cringe ahora mismo. Terrible. Bueno, no sé, no me acuerdo. Pero sí, cuánto sea. El puto juego que... ¡Ugo Bugo! ¡Ugo Bugo! Madre mía. Hugo Boss. Qué fuerte. No, pero... Como pierda por esa gilipollez. Te lo juro. Como pierda por tener una puta naranja ahí. Vale, genial. Con la chorra afuera. Hala, venga. Increíble. No. Hubo. Blirgo, blorgo. Haciendo streaming de onomatopeyas. Eso me recuerda a cuando Enar me dijo que tenía experiencia creando idiomas y todo. Enar, si estás viendo esto, por favor, convierte a blirgo blorgo en una palabra oficial. Es que me hace mucha gracia. No sé de qué me acuerdo de eso, pero blirgo blorgo, caco gazapo. Es que hay un montón de cosas que suenan como graciosas porque sí. Y no tengo ni idea de por qué, la verdad. Es que es como funny. Encima los creadores del juego se veían que jugaban ellos porque hicieron mochilas y todo para el colegio. ¡No! ¡No! ¡Basta! ¿Por qué? ¡No!
Una mochila normal, vale, pero una mochila para el colegio, madre mía. Dios mío. Dios. Es que lo peor es que si sabes que lo, es que los juegan niños y los juegos literalmente me hacen chistes de... el sexo. Y palabras como fuck, y pues es en plan... ok, ¿por qué está tu niño jugando esto? Señora, su hijo está jugando Friday Night Funkin'. Ahora pongo esta puta mierda. ¡No! ¡Quería ponerlo en otro sitio! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no zombie speedrun! ¡No zombie speedrun! ¡Speedrun! ¡No! Terrible. Terrible. Y suponerme con los NFT, ahora que me acuerdo. ¿Qué? ¿Hicieron NFTs de Friday Night Funkin'? No puede ser, no, no puede ser. En plan, ¿en serio? Hostia. Ver niños pequeños con camisetas de Among Us, me encanta. Literal, tío. O sea, ¿qué ha sido de Among Us? Hace la barra de tiempo que no juego a Among Us. Among Us. Con cartucheras de Free Fire. No puede ser. Los estuches de Minecraft. Y las borragomas de de Creeper. Me refería al Poppy hora de jugar. ¡Ay, no! Espera, Poppy no era la de Trolls. La princesita esta de Trolls, la Rosita. Madre mía. El juego de Lugo Pugo. ¡Ay, no! Es que... Poppy la de Trolls, madre mía. Es que no puedo... No irónicamente. Vi la peli de Trolls cuando salió en cines. Y cuando salió lo de Singing Kill My Grandma, ¿ok? Todo el mundo se quedó callado. Y es que... todo el mundo estaba lo... ay, no, qué triste, no sé qué, no sé cuánto. Se le ha muerto la hueva. Se le ha muerto la abuela. Y es que me puede... es que, Dios mío. Yo tenía juguete de Trolls, ayuda. Ay, Dios. Es que... me hace muchísima gracia. Porque... si hubiese visto... o sea, en vez de hace años, si hubiese visto la peli de Trolls ahora... decía de Singing Kill My Grandma, Kate. Me reiría. Oye, en verdad eso es una idea. Debería... quiero ir... alguna vez al cine... con alguien, yo qué sé. A ver películas infantiles, entre comillas. Tampoco quiero irme a ver la, yo qué sé, la puta peli de Baby Shark. Pero quiero irme a ver alguna peli infantil. Y reírme de absolutamente todas las desgracias que pasen. Quiero reírme de absolutamente todo lo malo que pase. Peppa Pig la película. O sea, mira, si hay un puto drama en la peli de Peppa Pig o algo. En plan, es que... es que me robaron mis botas de oro. Quiero ir ahí y ver cómo todos los niños están tristes mientras yo me río. Quiero ver eso y reírme mientras todo el mundo llora. Quiero hacer eso. Fuera coñas, tiene que ser divertidísimo. No, pero goals. Yo apenas suelo ir al cine y todo esto. Generalmente solo salgo con dolores de cabeza y tampoco soy muy que suelo salir mucho de casa. Nanozomi no toca hierba. En plan, soy una luna, estoy en el espacio. ¿Cómo te esperas que toque hierba? Pero en fin, de las pelis que sí quiero ir a ver al cine, quiero ir a ver la maldita película de Sonic. Que va a estar Shadow, va a estar Shadow, va a estar María, va a ser de Sonic Adventure 2. Y ya sabes qué es lo que más me gusta de Sonic Adventure 2. En fin, muy masoquista, esto es lo contrario, es sadismo, es puro sadismo. En plan, quiero ir al cine, ver cómo todos están llorando porque a Peppa Pig le han robado las botitas de oro. Y quiero reírme, quiero ir ahí y reírme mientras los niños lloran. Quiero hacer eso. ¿Qué van a hacer? ¿Echarme? ¿Qué van a hacer? Es completamente legal, es legal, puedo hacerlo. Es raro que una luna vaya al puto cine y a ver una peli de niños, obviamente. Lo voy a disfrutar. Sí, pero no por la película. Va a ser por reírme todos. ¡Egg! ¡Egg! I am the Eggman. It's all I am, I am the Eggman. I got the master plan, I am the Eggman. Yo te acompaño para reírme. De puta madre.
madre. En fin. Tengo la garganta mal desde ayer a la hora de cantar. Y madre mía. Qué pereza todo. Qué pereza todo. El dolor de literalmente querer cantar pero tener la garganta mal es horrible. Creo que este es un puto juego de frutas. Y creo que este es uno de los streams en los que he sacado mi lado más caótico. Madre mía. Literalmente, empujar a Hilly Churros de un barranco en Genshin Impact y matar palomas porque me hace gracia en Genshin Impact no ha sido suficiente. Tengo que ir a cualquier sitio a ritmo de niños pequeños y torturarlos. De la manera más sutil posible. El dolor de querer cantar pero tener la garganta mal es terrible. Has descrito mi vida. Literal, es que es mood, es que terrible. Mira, es que quiero hacer este tipo de cosas que son perfectamente legales, pero raras y que la gente te mire de manera rara, en plan, de cosas que confunden a la gente. En plan, imagina estar en una sala con alguien, ahí, no. Oye, ¿quieres un caramelo? En plan, sacas ahí una cajita de caramelos, de estos que te limpian el aliento. Se lo ofreces, pero tú no pillas ninguno. No pillas ninguno. No pillas ningún caramelo. La otra persona se va como, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué no lo he pillado? O, esto lo he visto también en YouTube, hay una chica que sube vídeos que se llama Only Yeyus, y literalmente, la primera vez que conozcas a alguien, tienes que decirle a lo... ¿Te acuerdas de mí de la otra vez? Le va a confundir muchísimo. Quiero probar eso. Quiero probar eso, madre mía. Quiero probar hacer ese tipo de cosas que confunden a la gente. Y los que de verdad... que piensen... Esta no está bien mentalmente. Esta no está bien mentalmente. ¡Obviamente no estoy bien mentalmente! ¡Soy la luna! En fin. Bueno, al menos tú sí cantas. Yo tengo el honor de querer cantar y tener la voz fea. Oye, te he escuchado cantar. Cantas bonito. Así que cállate y sigue cantando. Pero sí. Oye, niña, ¿te gustan los caramelos? ¡Hola, niños! Hey, gamers. ¿Are you talking about Fortnite? Es que ahora con la noche de LOL, ni idea de por qué. Por el. Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Pues yo sí quiero. Te presento League of Legends. En fin, creo que va siendo hora de dejar un poco stream. Voy a venir aquí, que hace mucho tiempo que no vengo aquí. ¡Madre mía! ¿Por qué tengo reactives aquí activas? ¿De qué es esto? ¡Danemi! Si la tengo que no se vea. En plan, ¿por qué me ha pillado la de Danemi? What the fuck. ¿Qué tengo eso ahí? Ok, vale. Es la de Sino, de la última vez que hicimos stream de karaoke. Vale, chao, Sino. Tengo el micrófono aquí, el micrófono de Getty Images. ¿Podría pillarme cualquier micrófono bonito? No, quiero que sea de Getty Images. Quiero que sea, que tenga la típica... quiero que sea una imagen genérica con marca de agua. Quiero que sea una imagen genérica con marca de agua. ¿Tienes idea de lo gracioso que es eso? ¿Me pueden demandar para lo que...? No. Es gracioso. Es gracioso. Shawty got them apple bottom jeans, boots with the fur. The whole club was looking at Jessica! You slept with your goddamn teacher. You slept with your goddamn teacher, Mr. Wilson, Mr. Wilson. No, I didn't! Yes, you did! No, I didn't! Adoro ese vídeo con toda mi alma. Quiero hacerle animatic de eso. Quiero hacer tacos. Sale animatic de eso, del AV3. Con el hilo Yakari, como lo dije la otra vez. Necesito hacerlo, literalmente. Es que... Creo que hice copy. I don't... You slept with the goddamn cat. What? You slept with the goddamn duck, Nike. Yes! No, what? En fin. Surely felt that. I did. En fin. Lo peor es que si Meli está en stream va a escuchar esto de Lira y Daiki y se va a quedar lo que. ¡Quiero animar a Lira! ¡Madre mía! Es que... El rediseño que le hice ayer me gustó, la verdad. Me gustó cómo quedó, la verdad. Anyway, vamos a hacer raid a alguien.
Hay que pretender. No estoy entendiendo nada. Ya verás cuando salga la B3, Meli. Ya verás. En fin, hay varias personas. Está personas que sigo. El mocioso Crew con Wuthering Waves. Racer Ninjas con Star Rail. Y Silvitas con Splatoon 3. Pero hay que hacerle bot. Oh, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Qué miedo. Quiero hacerle la voz a Kari. Pero es que tengo otro animatic pensado. Hemos vuelto a tu personaje una misándrica, misógina, fronaz, prosocialismo, procapitalismo. Es que literal, Elina es literalmente. Elina es literalmente. Doxeado, tu IP 19503236. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Domado, ¿por qué? Es que adoro. En fin. Voy a ver qué más está streameando Suika Game. Ah, bueno, le pega. Adoro. Soy la única persona streameando Suika Game ahora. Qué bien, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguien en concreto a quien queréis que le haga raid. De los canales que sigo, pues Silvitas es la que tiene menos viewers ahora. So, yeah. GB. No sé. Pero a ver, supongo que puedo buscar el tag de VTuber es y ir por recomendado para ti, yo qué sé. No, ordenar por espectadores. Puta madre. En fin. ¿Dónde está mi stream? Vamos a ir a la persona que esté justo al lado. Aquí. Ok. Ay, no, es una más de 18. No voy a mandaros a gente horny, lo siento, Munis. Vale, hay alguien streamando Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring, Elden Ring, ya tú sabes, de son full. Lo melazótico, ya tú sabes. Giovanni Grant, Giovanni Vázquez, de JV. Espera, para cerrar el stream, voy a mandaros raidas y levitas porque sí. Y voy a buscar el copy de Elden Ring. Oh, ¿vo? En fin, espérate. No ha salido bien, odio esto. Llamado que te digan que sabes hacer voice acting. Y que eso se traduzca en puedo hacer voz de anime Ugu. O voz de anime Alara. En plan, odio eso. Porque lo normal. En fin, ¿dónde está mi...? Vale, es que al cambiar de móvil he perdido mi copypasta del Elden Ring. Así que lo que tengo que hacer ahora es entrar a Amino. E ir a la maldita página de AGW Anime and Games World y buscar cuando hice el post de Elden Ring. No sé si al final. ¿Por qué subí una foto llamada Walter White Tetas? Me ha atropellado un tremendo jumpscare, tío. O sea, aquí está, felicidades, Elden Ring. Vale, espérate, voy a editar, copiar y así me guardo todo el copy pasta. Porque lo perdí al cambiar de móvil. Menos mal que lo subí a Mino. Primera vez que me alegro de haber subido algo a Mino. En fin. Vamos a hacerle cover a Elden Ring. Por la salida de Elden Ring. Elden Ring. Es tu salida. Saliste del videojuego. Mando un saludo a las... Y en verdad todos ustedes de Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring, Elden Ring, oye mera, bendiciones, ya tú sabes, ustedes son full. Lo melasótico, ya tú sabes, Giovanni Gran, Giovanni Vázquez, JV de Puerto Rico. Esto es un cameo, desde cameo.com, video salud, do. Giovanni Gran, Giovanni Vázquez, este Giovanni, bendiciones, copa. Lagaltico, iguana, lagalto. ¡Lagaltijo! ¡Iguana! ¡Lagalto! ¡Desayuna con huevo! ¡Jugo de China del bueno! ¡Con pulpa! ¡Sin pulpa! ¡Pre! ¡Este Giovanni! De Puerto Rico para el mundo entero. Tengo una... Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a entrar al maldito... Clip Studio Paint. Un momento.
porque aún tengo una ilustración de el cover de Elden Ring que nunca salió. Y os lo voy a enseñar. Esto es Lost Media. Lost Media de un cover que nunca salió. Así que, madre mía, están los ojos mal y todo. Este, básicamente, de mi estilo viejo, tío. O sea, ¿es solo el sketch? No sé si rehacerlo. Pero, a ver, se me ha quedado bonito aquí, un momentito. Poner el Clip Studio Paint. Ok, stop. Básicamente esto. Esto es Lost Media. El cover de Elden Ring que nunca salió. Madre mía. Muy fuerte todo, muy fuerte. En fin. Ahora sí, me he alargado mucho. Vamos a ir haciendo la raid. Help, es que... Al final nunca ha salido el cover de Elden Ring. Elden Ring. No, es que no me sale. No me sale, no puedo venderlo por mucho tiempo. En fin. Vamos a ir a hacer la raid ya. Estoy que cansada de todo, no puedo seguir. En fin, vamos a iniciar raid. Ah, le hago sin querer. Vale, chucha, ¿dónde está? Aquí. Vale, gente, Munis. Cuando hagamos la raid ahora, por favor, entrad a poner todos Elden Rings. Por favor, todos, poned en el chat Elden Rings. Por favor, por favor. Quiero compartir cumpleaños con Elden Ring, literalmente. No solo con Elden Ring, con el aniversario de la canción de Giovanni de Elden Ring. Porque la subió justo cuando Elden Ring cumplió un año. Así que también cumples este cumpleaños el mismo día de la canción que Giovanni Vázquez. Creo que me pasa lo mismo con la canción del año nuevo, porque cumple el 31 de diciembre. Por lo cual creo que... Hostia, creo... Creo que mi cumpleaños es el mismo día, no, o sea, porque no sé si la subió el 31 o el 1 de enero. Pero no sé si Giovanni Vázquez subió literalmente el vídeo de Víctor le dice a Joel el día de mi cumpleaños. El día, si ha hecho eso, tengo que ver cuándo lo hizo. Pero por favor, si el vídeo de Víctor le dice a Joel es su vídeo de mi cumpleaños, voy a literalmente saltar de felicidad, madre mía. En fin, yo voy desapareciendo, os dejo con silbitas. Ponedle todos Elden Rings, crrr, por favor. Así que yo ya desaparezco por aquí. Muchas thanks por venir, Munis. Nos vemos el domingo con la cara del orden. Así que ahí vamos. Stay Muni, gente. Elden Rings. Stay Muni.